Bueno, tenemos a María, para nosotros es un verdadero honor y un logro, porque fíjense ustedes lo difícil que es tener a María un día en esta fecha libre. Bueno, y afortunadamente hemos tenido la suerte de tenerla aquí con nosotros, y os confieso que llevamos varios años intentándola invitar a inaugurar, y siempre ha estado o en Brasil o en Canadá o en Europa o en gira, y de hecho está ahora mismo, porque ayer mismo venía de otro lugar y mañana te vas para Canarias, ¿no? Y la semana pasada estaba en Londres, y la anterior estaba en Viena, y la anterior estaba en el Liceo, y no para con este último espectáculo, que tiene una crítica, por cierto. Yo soy, por mi profesión, soy un escritor de la prensa diaria, me gusta estar, y observo la presencia tan importante que tiene María últimamente en la prensa, y eso es. Me enorgullece cada vez que lo veo. Ya está en un periódico económico y me parecía estupenda además está muy bien hecha la entrevista y las reflexiones que tú haces en ella a raíz de los premios y de algunas reflexiones sobre tu vida. Bueno, con María tenemos nosotros en el flamenco la suerte de tener una persona que reúne todas esas condiciones que hemos dicho antes del flamenco según Sevilla, porque ella desde muy niña comienza a bailar, a comunicar, a expresar con el flamenco que lo tenía al lado de su casa. No sé si era de la mano de Martín de Corazón en su paso o en aquella academia, pero sí tengo una referencia de Antonio Mairena cuando venía a las tertulias flamenco de Radio Sevilla, te decía: Matilde, trae de las niñas. Y una de las niñas era ella. Era una de las niñas que actuaba en ese teatrito de cara al público que había entonces en el estudio auditorio antiguo de Radio Sevilla. Y era precisamente eso, y eso me cuando yo estaba haciendo esta investigación, digo, ¿y cómo sería aquello, no? Es una de las anécdotas. Bueno, pues desde entonces hasta nuestros días, María ha pasado por los escenarios más importantes del mundo, ha llevado nuestra cultura flamenca, pero sobre todo ha llevado su talento, su creatividad, su capacidad de comunicar y de aportar cosas diferentes a la cultura. Ella, en la entrevista que estaba haciendo referencia antes, habla del esfuerzo de los artistas en el flamenco, que tienen un doble esfuerzo, porque tienen que estar pendientes de muchas más cosas que de la propia creación o de la propia dirección artística o del propio baile. También otra una cosa que me llama mucho la atención, de las condiciones físicas que tenéis que tener los que os dedicáis a esto de forma constante y permanente, ¿no? Y después también destacar a lo largo de todas sus obras, otras, no, si las nombro me corro riesgo de dejarme, igual que los premios, que sea Medalla de Andalucía, Premio a Bellas Artes, y por destacar entre otros, y ahora precisamente este que estamos hablando de Princesa de Asturias, que además no es algo casual o fortuito, o que evidentemente reconoce esa labor, esta trayectoria que estamos diciendo, pero también reconoce al flamenco, que es lo que ella decía, con Carmen Linares, que estuvo hace 3 años aquí en este mismo sitio. Hablando también contigo, hemos tenido la suerte de tenerlos a los dos, representáis a todo el mundo del flamenco, que solo estuvo presente cuando Paco de Lucía en 2004 recibió el Príncipe de Asturias y cuando Leonard Cohen leyó aquel famoso discurso en el cual decía que toda su obra se lo debía al flamenco y a esta tierra. Lo decía en Oviedo, que bueno, que a la postre lo mismo en España, y ahí está la visión universal de nuestra forma de. María es una representante muy digna de todo lo que estamos diciendo, y yo puedo hacer todo un currículum y puedo llevarme mejor, pero solo te agradezco que estés aquí con nosotros y te felicito por tu esfuerzo, por tu trabajo y por tu talento, que es una de las características también que ha tenido Sevilla, que ha sido la factoría cultural la que ha aportado ese talento al mundo flamenco, al orbe flamenco en general. Y en ti representamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues la verdad que sí, que es un placer estar hoy aquí. Al título de Flamenco según Sevilla se me ocurren muchas preguntas también. Pero cuando ayer llegaba, ayer por la noche a Carmona, está allá, sí. Bastaba echar un vistazo por la ventanilla del coche y entender por qué el flamenco nace en estas tierras. Era ver una iglesia, ver su torre y ver
la base de su torre y cómo se iba desarrollando hasta llegar a las campanas y toda su historia, ¿no? Y eso es el flamenco. El flamenco nace aquí porque no podía nacer en otro sitio. Y bueno, Elena Carmona, pues bueno, ya lo ha dicho su concejal, ya lo hemos dicho todo, pero es una tierra grande, una tierra hermosa y deseo que sea igual más conocida por todas estas propuestas que en las que estamos participando y me siento orgullosa de participar. Dicho esto, os comentaba que se me ocurren diferentes preguntas sobre este título, El flamenco según Sevilla. La primera dije, bueno, pero a ver, ¿a qué se refiere este título? ¿Este título se refiere al flamenco que hacen las sevillanas y los sevillanos como creadores? ¿Se refiere a la gente que llega aquí atraído por varias cosas que venimos desarrollando y crean desde aquí? ¿Se refiere a toda esa red de festivales, de donde se muestra lo que se hace por aquí y por cercanía, lo más local? ¿Se refiere a qué se refiere? Bueno, yo creo que se refiere a todo. Tengo que decir que yo soy de las que defiende con fuerza y con muchísima convicción la universalidad del flamenco, es decir, que yo creo que el futuro del flamenco, que no veremos ninguno de los que estamos aquí, será realmente universal en la práctica. Yo tengo que decir que ahora en la compañía tenemos a una chica israelí, que ha pasado, una chica puertorriqueña que ha sido una de las mejores bailadoras que ha pasado por la compañía, que hay que entender la grandeza del flamenco como arte universal, que no conviene pararse en lo local, porque no es necesario defenderlo a ultranza. Ella, el flamenco, ha demostrado que a pesar de los pesares sigue existiendo, y de los tenores de Demófilo que siguen estando, ya creo que están demostrados, están superados, y creo realmente en la universidad del flamenco, pero creo también en la especificidad que es esta tierra de Sevilla. Lo puedo contar en la base de mi propia experiencia. Ya llevo 50 años en esta profesión. Lo que tú contabas de Radio Sevilla realmente son... Yo estoy forjada en todas esas cosas. Y además todas esas experiencias, que sobre todo se viven en la niñez. Lo bueno de los que nos dedicamos a bailar es que empezamos muy, muy pequeños. Entonces, la vivencia de la niñez, que son fundamentales en cómo se trata una persona adulta, las vives dentro del arte y la empiezas desde muy chica. Y yo recuerdo en Radio Sevilla, que era todo un acontecimiento, ir allí y ver en esa mesa allí detrás a Antonio Mairena, a Martín de Coral, a Luis Caballero, a todo un poderío del flamenco de la época. Y yo no me perdía ni un gesto de cada uno de ellos, observadora, curiosa y cabezona, como se desde chica. Y todo eso eran cosas muy particulares, es decir, una radio, que hubiera un teatro, que ahí estuviera toda esa persona, que se hiciera un programa de radio seguido donde se bailaba, donde había espectadores, era una experiencia única. Y todo eso, además, el Flamenco Republic, un espectáculo que hice en el año 2000, lo apliqué, todas esas cosas, esa vivencia. Pero son otras muchas cosas, es el contenido artístico de una ciudad y su provincia, es el contenido cultural enorme que tiene, lo que te va aportando muchísimas cosas a la hora de tú concebir tus creaciones. Por otra parte, yo tengo, como tú bien dices, comentaba, con 15 años yo me fui a Madrid. Y es una cosa como vemos desde Sevilla flamenco y otra como lo ven desde fuera. Esa doble mirada yo no la tenía, obviamente. Yo venía de Sevilla, venía de la escuela de Matilde Coral, había pasado por Adelita Domingo, que era una grandísima experiencia a nivel escénico, que no creo que exista ninguna formación similar a la que yo tuve en esa Academia de la Alameda de Hércules, de Manolo Valdivia, de gente
Rafael Negro, de gente, pero era mi visión de una adolescente de 15 años de lo que se bailaba en Sevilla. Llego a Madrid y lo primero que me llaman, me dicen, ¿tú cómo te llamas? Digo, yo me llamo María Jesús. Dice, ¿dónde eres? De Sevilla. Dice, ah, pues tú te llamas Sevilla. Ya desde entonces me llamaban Sevilla aquí en Madrid. Y cuando me veían decían, ah, sí, sí, tú eres de Sevilla, por cómo bailaba. Claro, era, a mí me chocaba porque la visión que teníamos en Sevilla de Madrid es que Madrid era muy técnica a nivel de baile, era muy fría, porque estoy hablando de hace 50, casi 50 años. Era como demasiado técnica, allí en Madrid es demasiado técnica, no tienen arte, no tienen cosas. Claro, yo iba con esa idea. Es verdad que hay una forma de bailar en ese momento que se destacaba de la manera de Sevilla. Todos teníamos en la cabeza las manos como Palma de Madrid de Coral, los brazos de la Macarrona, que aunque no fuera de Sevilla, pero fue muy sevillana a su manera, la Pastor Imperio, es decir, teníamos todos estos datos, ¿no? Estas leyendas o esta imaginación, ¿no? De todo lo que podía ser el baile de Sevilla. Pero cuando llego a Madrid, me choca muchísimo dos cosas. Una, llego a Amor de Dios, que es una escuela, bueno, son unos estudios, creo que la mayoría sabéis, donde hay muchísimo, había la concentración en ese momento de todo lo que era el género de la danza en España, y en concreto del flamenco. Y era muy chocante porque yo de pronto vi que aquello no era ni tan frío, ni tan técnico, ni tan, porque en un estudio estaba Merche Esmeralda, en otro estaba, había muchos sevillanos también allí, por cierto. Y parecía la ONU del flamenco. Es decir, de pronto salí de esa encerrona, digamos, sevillana a ver un lugar donde el flamenco estaba ensayando Antonio Gades en un estudio de al lado. Es decir, de pronto para mí fue un zarandeo y fue también mi apertura para entender que el flamenco era mucho más que la escuela sevillana. Es decir, esto no es una crítica, ni mucho menos, es mi vivencia, es mi experiencia y el entender, ¿no?, la transformación también de Sevilla, porque de aquella manera de hablar de Sevilla y de su forma, ahora en Sevilla no se habla así. Es decir, ha habido una gran evolución que afortunada, posible gracias a la movilidad, ¿no?, y a la posibilidad y a la apertura, posible también a nuestros cambios políticos sociales, posible también a la evolución y posible también a la gran capacidad que tiene el flamenco de evolucionar conviviendo con su tradición. Es decir, yo creo que este es el rasgo más importante que pueda tener el flamenco y que lo viene demostrando continuamente. Por eso, Sevilla forma parte también de esa idiosincrasia flamenca, ¿no? Pero Sevilla tiene un defecto, lo digo abiertamente con toda la sinceridad que... Y es el defecto de a veces de agarrarse demasiado a su aspecto tradicional que no la hace crecer más. Y lo digo con todo el amor y con toda también el coraje que me da. Y esto es lo que nos hace no crecer más. Me pregunto cómo será la Bienal que ahora se plantea. Espero que se plantee bien. Pero la Bienal, porque hay otro aspecto también, quería yo, empiezo desde el principio, los creadores, los que no son, son sevillanos, los que no son de Sevilla pero vienen aquí atraídos por la ciudad y por el puente que es esta tierra, y luego lo que se produce aquí y las posibilidades de escaparate y de mostrar lo que aquí puede hacerse. Y la Bienal juega un papel importante, no solo la Bienal, todos los festivales que sin duda han tenido una importancia enorme, todas las peñas flamencas, donde la danza era poco presente, pero que bueno, se ha jugado también su papel, los tablaos, etcétera, etcétera.
pero lo curioso es que no existe un teatro de flamenco en Sevilla cuando ya el flamenco es un arte escénico por excelencia, sobre todo la danza flamenca ha tenido un desarrollo enorme. Enorme también aquí, y lo digo muy acusado, en todo lo que se produce en Sevilla. Dicho esto, vuelvo otra vez a mis pasos por Madrid para tener esa visión de lo que es Sevilla desde fuera. Y me doy cuenta que en Sevilla se bailaba de una manera muy reducida. Es decir, estaba suscrita la interpretación de la danza flamenca a la individualidad, es decir, a lo que cada uno bailaba, se montaba. Eran una cosa importantísima, es que los bailadores y las bailadoras eran ya coreógrafos y coreógrafas, creaban sus propias piezas, creaban su baile, y ese aspecto creativo estaba muy desarrollado, cosa que en Madrid, por ejemplo, no estaba tan desarrollado, eran solo unos cuantos los que se dedicaban a crear. Pero es verdad que era muy reducido. Y la idea de los ballets flamencos, la idea de todo esto, vino detrás, después. Vino... Recuerdo que cuando yo volví de Madrid en el año 90 para ir a hacer la compañía, no había, había a lo mejor pequeños grupos. Pues recuerdo, por ejemplo, que estaban Martín de Coral con Rafael Nero y Farruco, tenían su, era una compañía en realidad. Pero era un desarrollo reducido, ¿no? de su creatividad. Ha habido cosas importantes y recuerdo la lucha de Mario Maya, por ejemplo, cuando volvió a Sevilla, para él crear esa idea, ese concepto que traía de Madrid en su aprendizaje, con Pilar López, lo que le costó y el esfuerzo que fue poner en pie otra visión, ¿no?, de lo que es la danza flamenca, influenciada ya por un desarrollo más dentro de lo que son los ballets. Por lo demás, grandes compañías como Antonio estaban en Madrid. Es decir, que en Madrid sí fue la que dio un poco el espaldarazo y la posibilidad y la oportunidad a crecer dentro de la danza flamenca. En otros lugares escénicos más desarrollados que en Sevilla en ese momento no tenían lugar. Pero esto afortunadamente cambió. Yo recuerdo una rueda de prensa en una Bienal de Sevilla que uno de los asistentes, creo que tú estabas, Marta, me dijo, bueno, ¿y por qué tiene que haber una dirección de escena? ¿Y por qué tiene que haber una escenografía? No, nadie le salía la palabra coreografía, escenografía, se liaba. Aquí lo que hay que hacer es bailar. Y yo me quedé, claro, absolutamente, eso fue la Bienal de Sevilla en una rueda de prensa. Creo que eso ahora no pasa, pero eso pasó. Es decir, que la evolución, gracias a la movilidad, gracias al intercambio, gracias a la apertura, gracias a nuestros cambios sociopolíticos, gracias al crecimiento del arte y a la gran cualidad que tiene el flamenco, no porque hablo de flamenco como algo tan superior y a veces tan poco reconocido, tan poco valorado. O sea, el flamenco ya tiene en su capacidad ese poder de crecer, de evolucionar al límite insospechado. Y si no puedes, ¿por qué no se le deja? Y a veces en Sevilla no lo hemos dejado. Y eso es lo que a mí me os digo, me da tanto coraje. Pero bueno, creo que estamos en otro momento y creo también que hay están pasando cosas interesantes. Otra de las cosas que atraía en Sevilla y que sigue atrayendo es el aspecto formativo. Es decir, los maestros, las maestras que había en Sevilla, hablo de baile, no las había en otro sitio. Entonces, era una atracción. Bueno, yo recuerdo cuando iba con Matilde Coral en la calle de Fresidoro de Sevilla, que estaba llena de japonesa, pero era lógico, ¿no?, que estuviera llena de japonesa que querían aprender a bailar. Pero hubo un momento en que, es curioso las idas y vueltas que siempre el flamenco ha dado en sus personas, ¿no?, en su gente, ¿no?
Hay también ahora un grupo de bailadores y creadores flamencos que son hijos de andaluces, que han crecido en Cataluña, que han nacido en Cataluña y han crecido en Cataluña, y que luego han vuelto a Sevilla a alimentarse, a beber de su fuente, a crecer como artistas. Es curioso, ¿no?, esas idas y vueltas que siempre el flamenco ha experimentado, no solo con su propia disciplina, sino con su gente, ¿no? Esos padres, esas madres que han tenido hijos en Cataluña, pero que han transmitido desde ponerle un cassette a hablarle simplemente de lo que era el flamenco, cómo han alimentado su ser, ¿no? Y cómo son flamencos por transmisión de la emigración, ¿no? Y porque son producto de una emigración. Eso es muy interesante. Y han vuelto a Sevilla, bueno, que conozco, por ejemplo, a Ana Morales, a gente que tiene una gran valía, un gran talento y que tiene esa herencia, ¿no? Esa capacidad de ser flamenco sin haber nacido en Sevilla, pero que les ha llegado por la transmisión y por el poder que puede tener el flamenco de ser transmitido a pesar de la distancia. Y no sé si, Ildefonso, es que veo, me gustaría que me preguntara no, cosas. Pero, a ver. por un poco crear preguntas, yo creo que van a intervenir en este curso fantásticas ponentes y fantásticos ponentes que vais a explicar muchísimo todas estas, igual preguntas que ahora me gusta estar en la apertura para plantearles lo que se vayan contestando. Pero sí es importante entender la idiosincrasia sevillana que existe, la riqueza de su cultural y el producto que somos de ellos también, ¿no? Creo que eso es importante ponerlo en valor. Y que eso que decía yo, que se ve en esta torre de aquí al lado que estaban sonando las campanas, es el resumen, ¿no?, de lo que somos y de lo que es también. Bueno, pues esto queda abierto a preguntas, el coloquio, y ahí supongo que tenéis muchas cuestiones que plantearle a María, ¿no?, de todo lo que hemos estado hablando de su trayectoria, de su vida y de las cosas que ha dicho, muy interesante lo que ha dicho. Me he quedado con lo de las academias, cómo venían a aprender, cómo el talento individual, porque no deja de ser, como decía Pedro Mairena, el individualismo, ¿no?, de los artistas de aquí, no deja de ser un rasgo que forma parte de cierta personalidad de aquí también, ¿no? Y cómo después eran maestros los que estaban allí en Amor de Dios, en otros sitios, eran gente de Sevilla, en definitiva, los que estaban allí, ¿no? Había muchos, claro. No, pero sí había muchos, era. Y también en esto que estaba aquí delante de la maestra Marta, la cuna de Sevilla para, como centro de enseñanza en el pasado, ¿no?, donde venían esas compañías de artistas de otras disciplinas cuando se iban a Cuba y estaban aquí en las academias de Sevilla de la época, ¿no?, estamos hablando del siglo XIX y demás, cuando aprendían a bailar para llevar esa danza, exportar esa forma, y tenía que venir aquí al final a las fuentes, ¿no? Y de alguna manera también las academias, estos escenarios, estos lugares, bueno, me interesa más que pregunte ustedes, una reflexión simplemente, que estos escenarios y estos lugares no dejan de ser uno de los espacios donde se configura el género tal cual, que estamos diciendo. Es decir, hay pasajes escritos en el cual vienen los gitanos de Triana, la bailadora gitana de Triana, y donde estaban aprendiendo con la escuela bolera y donde se daban después de la academia propiamente, se daban unas exhibiciones, ¿no?, para aquellos, digamos, turistas o visitantes o gente que venía a la ciudad. Esto era ya en el siglo XIX y eso de alguna manera estaba forjando en cierta medida este género que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Sí? Y bueno, me ha llamado mucho la atención de eso, ¿no?, de la capacidad de enseñantes aquí en Sevilla. Ha salido muchos artistas, no ha habido tantas compañías como ha podido haber en otros lugares por nuestra dimensión geográfica o por la forma de distribuir la cultura, pero sí el foco de irradiación de enseñar, ¿no? Eso ha sido un rasgo que ha tenido Sevilla toda la vida. Sí,
Bueno, y luego el modo de enseñar. Yo creo que lo que yo viví cuando era pequeña en esa academia de Anita Domingo, que no era flamenca, pero que por allí pasaba todo el mundo. Yo no sé si tenéis en mente lo que era la academia, que era muy similar, el planteamiento espacial era muy similar a la que en su momento hizo Esteban Calderón. Es decir, porque era, llegabas tú allí, te sentabas en una habitación que tenía en su patio, en la casa de Suya en la Alameda, tú ibas cogiendo la B, eran sillas que estaban dispuestas en la pared, como rodeando, ella el piano de espaldas, yo nunca la vi bailar, apenas, o sea, ella era maestra de baile, pero no bailaba. ¿Por qué? Porque tú aprendías de ver a todas las niñas que bailaban tal que tú. Tú cogías la B, cada día te correspondía. Yo iba con mi madre y con mi abuela. Y cada día iba con su madre, con su abuela, con quien fuera. Y tú te sentabas allí y allí pues aprendías pues de mirar a la otra niña. Entonces era la observación, era la cómo desarrollabas tú la capacidad de observación para aprender. Y eso yo creo que es lo que luego el flamenco ha sido, ¿no? Es transmisión oral y es transmisión, aprendías lo que tú veías y tú te lo aplicabas, no había otra técnica tan importante, pero sí como la observación. Y así era como yo no sé si ahora ese tipo de academia existirá, pero vamos, esa era única, era mucho. Y de ahí, bueno, y de vez en cuando venía Milagro Mengíbal y le decía, venga, baila un poquito a las niñas. Entonces llegaba Milagro Mengíbal y bailaba yo un poquito y con las niñas, claro. Pero lo más gracioso es que luego tú te ibas con Milagro Mengíbal y dices, como me voy al patio a trabajar, me voy a maquillar. Y entonces nos íbamos todas las niñas al baño detrás de ella, mirándola así, para ver cómo se ponía sus pestañas. Entonces, ¿cómo se hacía el moño? Yo aprendí a hacer un moño, tan importante, ¿no?, en la profesión, viendo a Milagro Mengíbal hacerse su moño de irse al patio, ¿no? Al patio de la luz, que era donde ella trabajaba. Es decir, era la observación, ¿no? Eso era bueno, los modos de aprender, que luego, por ejemplo, cuando fui a Madrid, yo fui. Muy bien. Bueno, pues abrimos esto. Hay otro tema antes que hagáis preguntas. Yo recuerdo en el año 94, creo que fue cuando se celebran en Irlanda, ¿no?, con la Eurovisión, actuando Fire Dance, dime cómo. Libertad, esto era. Bien, y entonces tú formaste parte de aquellos espectáculos que después giraron por todo el mundo, se puso de moda. Yo no sé si habéis visto ese vídeo, es emocionante ver delante de esa formación perfectamente cómo taconean, cómo lo hacen a ella, con su mantón, con su baile. La guitarra de Riquelme, creo que claro. Esa era. Bueno, es emocionante, de verdad lo digo, no lo perdáis si podéis ver esa. Y esto era en los años 90 y tanto, ¿no? Esto fue en el 95, ¿sí? Sí. Que no lo que. Donde sí, que fue lo que se puso de moda esto. Que además, eso forma parte de mi curiosidad y de la manera atrevida, ¿no?, que podía yo, porque en ese momento, ¿qué tenemos que ver con el baile irlandés? Es verdad que estaba en boga la música irlandesa, no sé si recordáis, hubo un momento de música celta, de gran fervor, sí. Y de pronto surgió esta oportunidad, que además fue muy curiosa, porque me lo cuento como anécdota, porque me dijeron, oye María, ¿tú quisieras ser jurado para que quieren elegir lo del pabellón de Irlanda, una bailadora y tal? Digo, mira, yo no quiero ser jurado, llama a Manolo Marín que sea jurado, que es un maestro, y yo me voy a presentar, y fue así, ¿no? Realmente, y claro, lo que la capacidad, ¿no?, del flamenco de mezclarse, esa su vida, su grandeza, ¿no?, lo tenemos siempre, de dialogar, de mezclarse. Y fue interesante, y fue muy interesante la participación de Rafael Riquelme, que fue el que hizo la primera versión de este Riverdance. Pero luego eso me llevó también, pues en esa cosa curiosa que os comentaba, a trabajar con Cyril Richard Cowie, a hacer dunas, a trabajar con otros muchos coreógrafos y coreógrafas, y siempre con esa intención, ¿no?, de dialogar, de aprender, y de eso que ha tenido el flamenco, de hacerse propio todo lo que se, con todo lo que se topa, ¿no?, con una naturalidad apabullante. ¿Cómo?
que has vivido con tanto público de distintos lugares del mundo, sobre todo en aquellos primeros años, digamos, ¿cómo lo veías? ¿Cómo era la fascinación? Porque yo he visto el público, cuando tú bailas con la danza, con todo, que eran, no sé, si no hay 80 en el escenario, le falta y dos en medio, bailando, y cómo, cuando termina esa coreografía, con la guitarra de Riqueni, miles de personas decían, no entiendo. ¿Qué te decían la gente? ¿Qué te transmitían? ¿Qué te decían cuando te veían a ti? Porque yo estaría acostumbrado a ese tipo de danza, pero el flamenco mezclado allí. Bueno, yo creo que el flamenco tiene algo que directamente va a la fibra emocional de las personas. Yo creo que su carácter popular, el flamenco es un arte popular, cosa que, por ejemplo, el ballet clásico no es. El ballet clásico nace en un palacio, el flamenco nace en espacios marginales y crece en el pueblo, crece y se sigue desarrollando en cualquier lugar. Y en cualquier lugar va a estar bien, cosa que, por ejemplo, otras disciplinas artísticas no tienen. Y yo creo que eso es lo que lo hace más humano y más directo, ¿no? Esa es otra de sus grandezas, ¿no? Su propia trayectoria, como el flamenco de los lugares marginales llega a los grandes escenarios. No lo ponen en un gran escenario del principio, no. Ha ido escalando posiciones, situándose con la aportación de tantos grandes artistas, talentos, con la insistencia, con el esfuerzo, porque es otra de las cosas que tiene el flamenco que no le damos nuestro... Voy a hablar de Sevilla, y el recurso. O sea, las cosas no pueden crecer, no se pueden desarrollar a los niveles de su capacidad si no se les da recurso. Y no les damos recurso. ¿Por qué la ópera está donde está? Porque tiene unos recursos brutales y la han hecho crecer a tal punto que, como no sea así, es imposible. El flamenco no necesita tanto, no lo necesita, pero sí necesita más recursos. Y si se le dieran recursos, digo, económicos y humanos, para su estabilidad, para su dar la posibilidad de crecer, esto sería... Porque lo que hacemos con las crisis es que reducimos los formatos y en vez de ir 7 personas vamos 2. Creamos arte, somos unos fenómenos y con 2 personas, con una persona en el escenario podemos crear maravilla. Eso no nos lo va a quitar nadie, pero también nos reduce. Nos reduce y en cierta manera, en algunos contextos, no en todos, afortunadamente, se le quita valor. Entonces, creo que otra de las cosas importantes es que al flamenco hay que darle recursos y que esa lección no la hemos aprendido. Por favor, entre vosotros, lo que queráis plantearle. No, hombre, soy un poco atrevido, porque te pregunto, porque digo, ¿y qué motivo? Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cuáles son los motivos por los que en Sevilla no se le da recursos al flamenco? Yo me lo pregunto año tras año. Se oye la pregunta. Manolo Valdivia. Entonces, que como ella estaba reflexionando sobre la falta de recursos, yo digo, te pregunto a ti que... Por falta de voluntad política. Sí, ¿no? Es decir, lo que tiene los recursos, manejan los recursos en la clase política que ella quiere. ¿Por qué no? Bueno, hay voluntad política. No se cree en el valor de la cultura, que la cultura crea puestos de trabajo, en que la cultura puede ser una industria bien llevada y es rentable. Esto, porque claro, el poner dinero es siempre y cuando tenga una rentabilidad. Aquí no entendemos la rentabilidad cultural, que en otros países sí se entiende. Solo el hecho de crear cultura, de fomentarla, de alimentarla, de cultivar a su gente a través de la cultura es un gran valor. Ya se le devuelve algo, que no es solo dinero, pero si se trata bien hasta puede devolver dinero. Es decir, que no hay un convencimiento sobre esto, no lo hay y no hay una voluntad, no la hay.
Hay miedo, hay resistencias sociales también. Yo creo que el flamenco ha bandeado con muchísima dignidad su resistencia social, ¿no? Y ha sido capaz de dignificarse o de intentar todavía tenerse que dignificar. Esto en el centro coreográfico que tengo en Fuenlabrada lo estamos continuamente insistiendo en esto, porque hay mucha resistencia social. Es decir, que, mira, yo he ido a bailar Los Señoritos también, de chica, con Aquiles Corazón. Y puedo decir que si en esa época el flamenco se le hubiera dado el valor a sus artistas y al arte, no como mero entretenimiento, sino como valor, como en un momento dado se le pudo dar a una olla en la Casa Real o a... que también el hombre bregaría lo suyo. El flamenco no estaría como ha estado, ¿no? El flamenco se le ha utilizado y ha tenido mucha resistencia social de reconocerlo como gran arte de gran altura, porque lo que convenía era tenerlo aquí para que fuera entretenimiento simple. Entonces, creo que hay una falta enorme, ¿no? de poner en valor el gran arte que tenemos. Por tanto, no crea voluntad, por una parte, y por otra, bueno, hay más otro tipo de intereses que ahora no nos vamos a meter en eso, porque es un terreno muy un poco agradable, ¿vale? Bien. ¿Te preocupa el tema de la homogeneización de la enseñanza del flamenco? Si te refieres a que se centralice en conservatorio, que todo el mundo tenga la misma estética, que se pierdan las escuelas, por ejemplo, como la escuela sevillana, porque los conservatorios están homogeneizando las enseñanzas, o por qué. A ver. Los conservatorios han desarrollado un papel y lo siguen desarrollando, pero el valor de las academias, de los maestros directamente que ensayan, yo creo que enseñan, perdón, es muy importante. Lo interesante sería que los conservatorios facilitaran la transmisión de los grandes maestros. Y es lo que creo que nos hace, porque está más centralizado en la cuestión académica y de titulación y de programas. Y creo que había que darle ahí un buen bandeo. Porque además la mayoría de los grandes maestros, gente que está en escena, no tienen titulación. Bueno, eso entonces no pueden acceder a la clase en los conservatorios, a menos que no se cree una figura de profesor emérito que no lo hace. Sí. O sea, yo creo que el corporativismo en ese sentido de los conservatorios impide la creación de estilos. Claro, que sobre todo la educación no es una tarifa plana. Claro. La educación artística requiere otro tipo de sensibilidad y al no haber estado homologada desde el inicio, sino a partir de ahora, deberías de tener una apertura a los grandes maestros para que tuvieran un espacio dentro de los conservatorios para transmitir sus grandes valores. Y es verdad que por eso habría que darle una vuelta a la cuestión de los conservatorios. Sí, absolutamente. Sobre todo a los del flamenco, porque los de la escuela clásica es mucho más académico, está todo mucho más ordenado y sabemos, por ejemplo, en el flamenco, la importancia de la personalidad, que es la que ha construido el flamenco. El flamenco está construido a través de personalidades, por tanto, este aspecto hay que tenerlo en cuenta. Y sí, me preocupa, sí, claro que me preocupa. Y sí, había que darle otro. Yo quería, con esto, preguntarte. Precisamente el mar acaba de poner el dedo en la llaga, ¿no? Y efectivamente los conservatorios podrían estar llenos de profesores sin titulación, que legalmente es posible eso, porque no se utilizará el recurso. Pero eso sería el resumen.
Yo quisiera hablar más que de los conservatorios, de los cursos, de cómo la docencia en cursos más fragmentarios pueda romper este modelo de escuelas locales, ¿o no? Y que te posicionaras en relación con la importancia que tienen los cursos en la gestión económica, sobre todo de pequeñas y medianas compañías, cuyos titulares muchas veces tienen que alimentarse de ellos, porque si no sería imposible producir. Y segundo, de la presencia de estos cursos en Internet y de cómo la pandemia pueda haber afectado al concepto de transmisión en este sentido. Y más, ya te exprimo como un limón, quiero otra cuestión. Preparando la conferencia me doy cuenta de que la escuela sevillana, siendo el baile en general y la danza en general, una tarea muy feminizada en general, pero la escuela sevillana lo es mucho más que otras. Lo es mucho más que la madrileña, que la granadina, que la moronense, que es la más feminizada. No sé si podrías contestar si crees que son razones históricas, razones que en determinados momentos han tenido que ver con maestros, porque maestros sí ha habido masculinos, y por supuesto bailadores, no digo que no. Pero te pones a pensar en la generación de las nacidas y los nacidos en los 40 y 50, y es que en los 70 había muy pocos bailadores en Sevilla, y había 300 bailadoras. A ver si puedes hacer alguna pregunta. Empezando porque empezamos. Empezamos por la cuestión de que es de las academias, ¿no? De los cursos. A ver, es verdad que los cursos, cursillos, workshops, todo esto que se hace, que está totalmente. Es verdad que es una fuente de ingreso, todas lo hemos hecho, que cuando de pronto tú tienes un parón de gira, dices, ay, pues me sale un cursillo, lo hago y tal y cual. Es una manera. Es verdad que eso le permite a los alumnos ir y topar muchos palos, tener una diversidad de estilos, de modos, pero la mayoría de las veces se aprende en paso nada más, es aprender paso, y sabemos que bailar no es hacer paso, bailar es otras muchas cosas. Pero bien llevado yo no lo veo mal, sobre todo por la riqueza que le puede dar al alumnado conocer diferentes formas. Es que yo recuerdo que cuando yo era chica iba con Matilde, yo no podía ir con otro. Es decir, que ese adueñamiento del maestro, de la alumna, para que no vaya con otro, porque se nos da traición, era un impedimento también. Yo cuando llegué a Madrid y yo veía que nadie me iba a echar la bronca porque me metiera en una clase de cuito, en otra con Manolete, que nadie me fuera a decir nada, para mí fue una salvación. Entonces, esto también ha cambiado. Aprender los estilos, yo creo que hay muchas maneras. Como bien decía antes, la observación es fundamental en el flamenco. Y ahora tenemos tantas maneras de observar de lo que se hace, de cómo se hace, de quién baila aquí, de quién baila allá. Es verdad que la cuestión virtual no te transmite ciertas cosas, que por ejemplo yo cuando veía a Matilde en el coral, que mi madre siempre decía, fíjate lo gorda que está, y luego cuando baila cómo se estira. Pero es verdad, eso lo ves cuando la tienes ahí delante y ves que ella tenía aquí sus buenos michelines y así hablamos así y todo se le metía para adentro. Ese tipo de cosas que tú cuando bailas, como que lo tienes visual, claro, solo lo ves de la persona que tienes ahí. No lo vas a ver online si por aquí tira o no tira. Es decir, hay muchas cosas que se pierden. Pero es verdad que en otras se gana, ¿no? En otras se puede alimentar más lo que es tu formación, ¿no? y tu aprendizaje. Y luego la cuestión virtual, es decir, bueno, la cuestión virtual, yo soy totalmente contraria, es decir, soy totalmente contraria, pero no quiero decir con esto que da otras opciones a los profesionales y a los que no tienen esa capacidad de poderse mover. Y luego lo otro que era, Cristina, lo último que era, lo de... Así, mira, la danza femenina, por tanto el baile flamenco, es muy femenino. Lo digo así, con después de haberle dado muchas vueltas. No hay otro arte que sea tan femenino como la danza. Por cuestiones sociales, por cuestiones físicas, por cuestiones, no, por muchas cuestiones que hay que ver. Entonces hay un dominio
de la mujer en la danza, eso en general, y en el flamenco no nos quedamos atrás. No nos quedamos atrás. Entonces, por números somos gran mayoría. Por ejemplo, un dato curioso de la RAE es que es el único, la única disciplina de autores, autoras, donde las mujeres somos más. En pequeño derecho no, en dramaturgo no, pero en danza somos más creadoras. Y el flamenco ha tenido ciclos más patriarcales y menos. Por número somos mayoría, por tanto tenemos más fuerza, si la mayoría normalmente tiene más fuerza. Pero no siempre ha sido así. A veces el ser hombre, precisamente porque el público de la danza era también muy femenino, el hombre era más admirado. Entonces en el flamenco, en la danza, hemos tenido ciclos donde los grandes líderes eran hombres y las mujeres le costaba más. Pero ahora, por ejemplo, vivimos un momento, los proyectos de danza flamenca más potentes los lideran mujeres. Es otro momento y quizás es por ciclos, quizás porque no hay ese patriarcado artístico tan alimentado por muchas mujeres tan prominente, puede ser, pero creo que las grandes renovadoras fueron mujeres. Siempre. Argentinita, Argentina. Sí, sí, por eso ha habido momentos en que sí. Pero luego hubo momentos en la dictadura, ahí voy, donde el patriarcado era mucho más presente a todos los niveles, y entonces las mujeres, no, por mucho que las había, estaban más sometidas, ¿no? O era la figura que acompañaba a, o era la pareja de, y no lideraban sus propios proyectos. Pero yo pienso que la danza, por su propia esencia, es más femenina, de las mujeres. Y luego tenemos mucha resistencia. A mí me da muchísima pena ahora, por ejemplo, que en el centro coreográfico estamos recibiendo a muchísimos niños, niñas. Yo siempre tengo una curiosidad que me, desde siempre me preocupa y me sigue preocupando. Y eso ha sido hace 4 semanas. Vinieron un grupo de niños y de niñas para ver un ensayo y luego pues hacíamos cosas participativas con ellos dentro del ensayo, no sé qué. Y todas las niñas como locas, y los niños arrinconados. Y le preguntaron al niño, vamos a ver. No, yo a mí lo que me gusta es jugar fútbol. Y yo me quedé muerta. Digo, todavía estamos con eso, por favor. Todavía estamos con eso. Y entonces iba saliendo uno todo tímido que le daba corte y salta otro, eres un mariquita. Pero todavía estamos con eso. Todavía estamos con eso. Y vamos para atrás, es que da la sensación que vamos para atrás. Entonces, no sé, esto es lo que pensa. Bueno, el cuerpo. Claro. Bueno, sí, pero. Y la educación. Y la educación. Fundamentalmente la educación. Y la educación. Y no avanzar. Una manera de expresión femenina. La educación es un tipo de acción que moviliza las hormonas masculinas, es una acción más determinada, una acción más fuerte que las acciones que se mueven dentro de la. Pero a lo que hablamos, flamenco según Sevilla, es muy femenino. Yo es que en Sevilla hay años y lo que es difícil encontrar 10 actuaciones que no sean 8 de mujeres y 2 de hombres. Pero porque los hombres. Hay un especial culto a la feminidad dentro de lo que es. Pero porque las mujeres. Protagonizan el flamenco también. Imaginería de vírgenes. Hay un culto a la feminidad y que eso se desplaza también a esta. Pero ha ganado y no ha sido así. Bueno, ha sido así también, pero no. Pero la grande esa ha sido hombre. Pero las épocas. Claro. Vamos a ir corriendo porque vamos a un café. Nicolás. Hola, buenos días. María, simplemente preguntarte desde la óptica de la bailadora, en este caso tuyo, ¿qué criterio se sigue para el toque y el cante? A la hora de decir, ¿me gusta estar cantado tal y tal? Para bailar. Sí.
Bueno, yo tengo que decir que todos los que me acompañan son de Sevilla, es decir, que eso, aunque llevo viviendo en Madrid, todos los que... Siempre por aquí. Pero, primero que les guste el baile. Yo realmente a la hora de elegir a un guitarrista o un cantador o una cantadora es que les guste el baile, que lo entiendan, que lo comprendan. Porque el aspecto musical en todo lo que son nuestras creaciones, las que hacemos Lali y yo, trabajamos, nos metemos mucho en toda la cuestión musical, por tanto, tanto de la guitarra como del cante, a la hora de los textos, a la hora de todas las melodías, a la hora de todos los palos que se eligen, a la hora... Entonces, primera condición, que les guste, que lo entiendan, porque a todos los cantadores, a todos los guitarristas tienen esa afinidad o con el baile, que lo puedo entender, pero eso para mí es fundamental. El número uno. Gracias. Yo quería preguntarte algo por aquí sencillo, pero ¿qué opinión tienes sobre la clase de baile, tanto en el pasado, presente y en el futuro, y sobre esas escasas posibilidades que tienen esos artistas que algunos por su propio cuerpo y por otros porque eligen por su personalidad dedicarse exclusivamente a las clases vianas que están casi vetados por las instituciones a la hora de poder representar sus propios espectáculos? Pero explícate, por ejemplo, uno, formación acerca de las clases vianas y de los artistas que hoy en día que quieren dedicarse exclusivamente tampoco, pero que tienen ya hecho su estilo de baile dentro del código de las clases vianas, y que por esa precisamente razón de que se quieren dedicar a ese estilo, no están. Yo no creo que sea porque se quieran dedicar a ese estilo, yo creo que debe de haber otros componentes que no le ayudan a situar su proyecto, ¿no? Yo no sé, la que es un gran bailador, que tiene todos los ingredientes, y yo creo, yo al contrario, yo creo que la escuela sevillana es un valor añadido, no un impedimento. Igual es su... Yo creo que más bien el apoyo que pueda tener a nivel de gestionar su proyecto. Yo como espectadora, pues si era espectadora... sí, porque lo veo bastante espectáculo, veo mucho... Puede ser llena de baile en la literatura, pero yo creo que la gente de esto no la veo tanto en el espectáculo. No lo veo en los escenarios. Pero yo no lo veo como un impedimento, fíjate, insisto en eso, a lo mejor soy más optimista. Bueno, yo pero yo creo que más bien es una cuadrilla. Sí, es lo que yo tengo que calcular. Pero tú te refieres directamente a que se crean modas y que de pronto la moda es lo que impera en lo que la gente quiere programar o quiere... Es así como ellos se sienten. Vale, ¿no? Pero yo no... Por boca de lo que ellos quieran. Simplemente te lo quería indicar, a mí no es necesario que sea un que tiene, evidentemente. Yo creo que hay espacio para todos. De verdad, sí. Claro. Y que es cuestión de cómo gestionarlo igual. Y para terminar, si no te importa, vamos, si hay alguien, la atendemos. Pero háblanos un poco de tu proyecto Fuenlabrada. Yo recuerdo que hace muchos años en Sevilla se iba a gestionar o se iba a gestar, mejor dicho, un teatro permanente flamenco con todo lo que conlleva detrás de nuestra compañía de residencia, de formación, etc. Y aquello nunca se pudo hacer. No sé si está en el origen o en el germen. Y tu proyecto lo desarrolla por las circunstancias en Fuenlabrada, ¿verdad? Sí, bueno, a ver. ¿Tiene algo que ver? No, son dos proyectos diferentes. Lo del Teatro de Flamenco sí era un proyecto que sí en su momento lanzamos y que es increíble. O sea, yo sigo, insisto en que Sevilla debería de tener su Teatro de Flamenco. Sevilla, no, bueno, Andalucía debería de haber un teatro del flamenco al nivel de un teatro nacional, es decir, debería, y no se consigue. Pero bueno, a nivel de danza, es que en España tampoco tenemos un teatro nacional de danza, seguimos igual, es decir, que hay un,
hay una deficiencia en torno a esto brutal. Es decir, seguimos demandando por qué un ballet nacional de España o una mujer nacional de danza no tiene su propio teatro, cuando la Orquesta Nacional tiene su propio auditorio, cuando las compañías nacionales de teatro tienen varios teatros nacionales que son sus sedes y la danza no lo tiene. Y dentro de esa danza está el flamenco, es decir, que. Pero bueno, estos son temas diferentes, teatro flamenco, teatro de la danza, es decir, seguimos en eso. El proyecto del Centro Coreográfico nace por la idea de tener un espacio, una necesidad que es básica para crear y sobre todo espacios donde pudiéramos crear comunidad y lanzar una voz de dignificar a la danza, porque todavía, a pesar de lo que sale por algunos temas que hemos tocado aquí, seguimos en eso. Y fue labrada porque nos ofreció un espacio maravilloso. Esto lo dirige el Ángel Hartig, que como sabéis es mi pareja de vida artística y de todo, y está haciendo una labor maravillosa, enorme. No paramos de hacer cosas y de agitar, porque al fin y al cabo los medios, los recursos que tenemos, lo único a lo que podemos llegar y aspiramos, porque sabemos cuáles son nuestras limitaciones, se puede hacer mucho, con no tanto, eso también nos hemos dado cuenta, pero sobre todo agitar, despertar voluntades, ¿no? Que son al fin y al cabo las que deciden las cosas para que este mundo se mueva. Muy bien, pues nos quedamos con agitar voluntades. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Para nosotros, como decía al principio, es un verdadero honor tenerte y disfrutarte y escucharte toda tu experiencia. Y bueno, muchas gracias. Pues ha sido un placer. Os invito a que veáis la web del Centro Coreográfico, ya he visto, centrocoreográficomaremay.org, y ahí está todo lo que hacemos. Y de verdad un placer y un honor estar aquí. Lo hemos conseguido, me siento como en casa, que lo sepáis, y os deseo que este curso sea fructífero con todos y todas las que vayan a participar, que seguro lo va a ser, y nada, y larga vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues a las 12 menos cuarto, 20 minutos, nos vemos todos aquí.